Los bomberos voluntarios de la 26 Compañía dan a conocer del total de servicios prestados durante el presente mes, 317 kilómetros recorridos, 5.923, total de combustible consumido, 5.938 quetzales. El informe de tesorería indica que tienen un saldo inicial de 83.266 quetzales, .94, ingresos de 91.695.45, lo que hace un total también de egresos de 30.448.50. El saldo actual en caja es de 144.513.89 en la caja chica de los bomberos voluntarios de la 26 Compañía, quienes en el concierto de Capaz de la Sierra el sábado 8 de diciembre en el Estadio El Cóndor Winston Pineda, con el apoyo de la Municipalidad de Jutiapa, lograron recaudar 37.205 quetzales de utilidad. Que durante el mes de noviembre los servicios en esta institución fueron distribuidos de la siguiente forma. Total de servicios prestados, 317, kilómetros recorridos, 5.923. Estos servicios prestados en las unidades 958, 959, 244 y 1020, para hacer un total de gasto de combustible de 5.938. Tenemos como referencia que en los primeros meses de este año se recorrieron un promedio de 3.000 kilómetros con las unidades disponibles. En la actualidad se recorren más de 5.900 kilómetros, con el cual se amplía la cantidad de servicios y las distancias que se recorren. Tenemos el informe de tesorería del 7 de noviembre al 10 de diciembre del 2012, el cual empezamos con un saldo inicial de 83.266 quetzales con 94 centavos. Tuvimos un total de ingresos durante el mes de 91.695 quetzales con 45 centavos y los egresos que fueron de 30.448 con 50 centavos, lo cual nos da un saldo actual en caja de 144.513 quetzales con 89 centavos. El ingreso que hubo en la actividad del concierto del Grupo Capaz de la Sierra, que se realizó el día sábado 8 de diciembre en el Estadio Winston Pineda de Gudiel, con el apoyo de la Municipalidad de Jutiapa, la utilidad neta que quedó para la 26 Compañía de Bomberos Voluntarios es de 37.205 quetzales exactos. Al mismo tiempo se agradeció a la empresa Domino's por haberle donado 60 pizzas, las cuales estarán consumiendo o compartiendo en diferentes actividades de los bomberos. De la misma manera se informa de una maratón del juguete con el objeto de llevarle a niños y niñas alegría al área rural en esta Navidad, actividad organizada por los bomberos voluntarios, el Grupo Leo y el Club de Leones de Jutiapa. Por lo que deseen colaborar con juguetes, pueden hacerlo a través de los bomberos voluntarios. Que a partir de esta semana la 26 Compañía se llevará a cabo una recaudación de juguetes para entregarlos en diferentes lugares. Estamos pensando llevarlos a la pediatría del Hospital Nacional de Jutiapa, así como al Hospitalito Hermano Pedro de Niños del Progreso Jutiapa. Y dependiendo de la cantidad de juguetes que logremos recaudar, pues vamos a ver si nos alcanza para poder beneficiar a alguna población que más lo necesite. Esto pues con el objetivo de también nosotros poderle devolver algo a la población jutiapaneca de lo bien que han estado con nosotros en este año 2012, ¿verdad? La empresa Domino's Pizza ha tenido una donación con nosotros de 60 pizzas, la cual pues nosotros estamos dando, les vamos a estar dando el uso para estarlos consumiendo en las actividades que tenemos preparadas, que es como la clausura de los bomberitos infantiles y algunas otras actividades que tenemos por ahí.